Hace un rato, en un mensaje que me dejaron en la página de Facebook, me encontré una nota, alguien me compartía una información y yo en el primer momento en que la veo dije, a ver, es el mismo caso, pensé que se trataba del niño Emiliano que mataron hace 4 días en Tabasco, pero no, resulta que no. Resulta que asesinaron a otro niño menor de 3 años, allí mismo en el municipio de Cárdenas y a 1 kilómetro más o menos del lugar donde mataron al bebé Emiliano. En este caso, el bebé al que asesinaron se llamaba Ángel. Desapareció la mañana del sábado y por la noche encontraron su cuerpo en el poblado C20. ¿Se acuerdan que el niño Emiliano fue encontrado a unas cuadras, pero del poblado, del mismo poblado, C30, ¿no? En este caso, en el municipio de Cárdenas. Y lo encontraron ya en la noche, asesinado. Ángel tenía 3 años. Se extravió por la mañana cuando acompañaba a su papá en el campo a realizar labores de labranza en el municipio C20 de Plan de Chontalpa, en el municipio de Cárdenas, Tabasco. Alrededor de las 7 de la tarde fue localizado su cuerpo sin vida a 1 kilómetro más o menos de donde desapareció. Los familiares, pobladores, agentes de la Fiscalía de Tabasco y Policía Municipal se trasladaron hasta el lugar del hallazgo. Reportes preliminares referían que los lugareños ya habían detenido a 2 de 3 personas relacionadas con los hechos, pero ya por la noche la Fiscalía del Estado de Tabasco confirmaba que habían sido detenidos los 3 que participaron en este crimen espantoso. No puedo entenderlo. Este bebé Ángel, de hecho, era más chiquito porque tenía 2 años y algunos meses, 2 años y 3 meses de edad. Y es un caso igual que el de hace 4 días. Y digo, ¿pero qué está pasando, no? Otro bebé asesinado, ¿qué pasa? Hace 7 años, 8 años, 9 años, no hablábamos de mujeres asesinadas. No hablábamos mucho menos de bebés asesinados y ahora, en menos de una semana, 2 bebés en un mismo lugar, es que esto es de espanto.